Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fanny. Bueno, pues hoy os traigo las fotos del psiquiátrico de Alcolea para terminar esta trilogía de vídeos. Os voy a ir enseñando poco a poco todas las fotos que aparecen aquí. Como podéis ver, este fue la entrada. Estaba lleno de archivos, de documentos, de películas, de cintas, de fotos de antiguos pacientes que estuvieron ingresados en este hospital psiquiátrico situado en Córdoba, provincia de España. Y como veis, bueno, pues el vandalismo se ve que estaba a la orden del día. No quedaban ventanas, no quedaban puertas. Todos los muebles destrozados. Como podéis ver, es bastante tétrico. Es un sitio bastante grande. Y bueno, poquito a poco nos íbamos adentrando en aquel lugar tan tétrico y tan sinuoso, del cual, bueno, pues ha sido una experiencia bastante fuerte en mi vida. Yo no me esperaba conocer que yo era sensitiva en este aspecto. Como podéis ver, en el suelo cintas, un montón de documentos. A medida que íbamos entrando, yo notaba cada vez más la presión y ciertamente pues un poco de miedo y sugestión por aquel lugar tan desconocido y tan grande. Tenía tantos recovecos y tantos sitios tan abiertos y más de noche, porque esto fue en el verano del 2013. Ha llovido unos pocos años, como podéis ver por fuera. Estaba completamente oscuro, no había ninguna casa alrededor. Aquí en la escalera fue donde grabamos la primera psicofonía que os enseñé del primer vídeo. Como podéis ver, los pasillos eran bastante grandes. He estado revisando todas las fotos en caso de ver algo extraño. No he encontrado nada exceptuando en una foto que ahora os la indicaré más adelante. Como podéis ver, los azulejos blanco de las paredes, típico de los hospitales. Aquí os enseño todos los objetos que aún quedaban allí en aquel sitio. Decir que este hospital a día de hoy ha desaparecido, fue derribado, si no sé, creo que en el 2017, me parece a mí, viniéndose, bueno, pues desapareciendo del mapa. Aquí podéis ver que hay un montón de espuma en el suelo. Yo iba con chanclas, cosa que no era buena idea, porque si vas a visitar estos sitios debes llevar calzado apropiado para poder andar en caso de que pueda hincarte algo, como agujas o hierros o cualquier cosa. Entonces, bueno, en estas habitaciones no entré bastante. Fijaros todo el conglomerado de cosas que había. Entonces, por ello había zonas que no podía pasar por miedo a que me pinchase con cualquier cosa y pudiese coger alguna enfermedad o infección o cualquier cosa. Bueno, como podéis seguir viendo, las puertas, armarios, muebles, todos por medio de aquellos pasillos tan tenebrosos. Íbamos con sencillas luces de linterna. Estaba todo reventado. Fijaros las puertas inexistentes. En el suelo habéis visto antes que había rollos de película. Eran fotografías de, bueno, y vídeos de los pacientes y de los doctores que había en ese momento. No le echamos fotos por preservar la intimidad de aquellas personas. Cosa que no me parece acertado, que siguiese habiendo documentos ahí en medio de esta zona abandonada. Fijaros, hay cajas, hay botes, hay sillas. Fijaros, eso es una cinta de vídeo en 8 milímetros. Bueno, en estas fotos siempre miro así al fondo por si hubiera alguna sombra o algo. Pero no, no aparecía nada de nada. Los puntos blancos que veis en algunas ocasiones son polvo que levantábamos al andar y la cámara con el flash pues lo recogía. Ese espejo me hicieron una buena broma,
No me lo esperaba y claro, cuando salí reflejada, pues me llevé un buen susto. Bueno, los baños, había zonas quemadas, había zonas destruidas, fijaros toda la documentación y ordenadores, todo tirado en el suelo. Aquí salimos un poco afuera, lo que era la terraza, súper tétrico. No veíamos más allá de 10 metros. Bueno, los grafitis era por todos los lados. Las mesas, puertas, los tabiques reventados. Aquel sitio, la verdad es que en todo su esplendor de cuando funcionaba tenía que ser un centro bastante grande. Aquí empezamos a oler como a un animal muerto. Aquello era todo lleno de muebles, estanterías, puertas arrancadas, plástico. Fijaros las antiguas mesas de despacho, de escritorio. Bueno, aquello imponía bastante, bastante. Yo no me imaginaba que este sitio fuese tan grande. Yo estaba muy ilusionada, sí, sí, con todos mis amigos. Venga, va, va, va. Y la verdad es que luego lo pasé bastante mal. ¿Para qué voy a mentir? Voy a decir la verdad. Estaba con los 7 sentidos, vamos, ya no 5, ya 7 sentidos a flor de piel. Porque cuando entras en una zona desconocida y más a las tantas de la noche y sabes que ha sido un sitio tan lúgubre, tan con tanto dolor, tanto sufrimiento, pues yo cuando entré allí notaba de todo. Además, de hecho, entramos en una pequeña sala que fue cuando me derrumbé, me puse a llorar enormemente, pero no por miedo, sino porque noté como tristeza, mucha tristeza. Y bueno, uno de mis compañeros me dijo que me fuese afuera, que respirase hondo, porque en ese momento descubrió que yo era sensitiva, me habían absorbido la energía y había sentido, bueno, pues todo el dolor de aquel sitio que durante años, bueno, pues había acumulado. Fijaros, totalmente un sitio como de película, de terror, típica de estas que te van a salir. Bueno, pues aquí descubrimos el animal que estaba muerto, era un perro negro. La verdad es que fue bastante curioso porque siempre que encontramos, bueno, o que se ven animales de color negro, dicen que es mal agüero. Y bueno, encontrar este perro negro en mitad de este sitio, pues la verdad es que se nos puso la piel de gallina. Eran muchos sitios, eran muchos recovecos, muchas puertas que te llevaban a otro sitio. En fin, era muy, muy laberíntico. Y podéis ver a mis compañeros andando. Bueno, ahí se veía la alta velocidad. Madre mía, ha llovido bastante desde aquel tiempo. Bueno, allí la verdad es que ahora pienso y deberíamos de habernos puesto mascarilla en ese momento porque había muchos asbestos, o sea, mucho polvo en el ambiente, la pintura que se caía, en fin, la humedad que había del lugar porque, claro, allí estaba todo abierto. Bueno, ahí podéis ver el ascensor. El ascensor era un peligro porque estaba abierta esa puerta y el ascensor, fijaros, se quedó ahí atrancado. Fijaros en las barandillas, estaban recubiertas de protección para que los enfermos no se diesen. Fijaros la silla ahí en medio de la escalera. No, bueno, bueno. Aquello fue un espanto cuando lo vimos. Se nos puso... ¡Oh! La verdad es que ahí fue bastante... bastante chocante encontrarte esa silla en medio. Bueno, el exterior se veía totalmente toda la naturaleza como iba tomando su sitio. ¿Veis? Los puntos blancos que os he dicho antes. Bueno, pues... son de las motas de polvo que se veían en el ambiente. Esa mesa se parece mucho a una que estoy restaurando ahora. Estas eran las habitaciones de los enfermos. Eran cubículos bastante pequeños. Vamos, no era muy grande. Fijaros la bañera. Allí con todas baldosas blancas. La verdad es que impone mucho esto de las baldosas blancas. En algunas habitaciones se mantenían las cortinas. Este sitio, la verdad es que no recuerdo bien cuándo fue abandonado, no sé si fue en los años 90 o a principios del 2000. Y cuando nosotros fuimos, yo creo que más a los años 90, fuimos, bueno, pues
Fijaros el estado de ruina que ya mantenía. La idea fue sobre el acto, estábamos hablando todos sobre cosas paranormales y demás. Conocimos aquí a un muchacho que se dedicaba a esto de lo paranormal. Y nada, decidimos hacer nuestra primera sesión paranormal en grupo, porque en aquel momento estábamos creando un grupo para hablar sobre paranormal, para poder hacer vídeos y documentar, bueno, pues los sitios más encantados, más embrujados de la provincia de Jaén, que es donde yo vivo. Y bueno, pues decidimos como una especie de primer contacto, pues ir a este pedazo de sitio que, vamos, la verdad es que no se quedaba corto en ese aspecto. Y bueno, yo luego me tiré una semana muy muy afectada. Yo escuchaba ruidos por todos lados, no sé, no me sentía segura ni en mi propia casa. Bueno, aquí tenéis el túnel por donde sacaban a los fallecidos, el túnel hacia afuera, donde estaría, bueno, pues el coche fúnebre esperando al cuerpo. La verdad es que daba bastante, bastante impacto ese túnel, era muy muy grande. Luego hacía un giro hacia la izquierda y bueno, tenía sus rejas, que más adelante podéis ver la foto. Bueno, aquí ya estábamos en otra zona. Primero, la zona que habéis visto más o menos era la zona de las habitaciones de los enfermos. Aquí nos salimos un momentito afuera a tomar el aire porque estaba bien cargada el ambiente, se escuchaban ruidos, golpes, murmullos, en fin, y decidimos salir un momento para tomar más energía. Fijaros, eran como especie de terraza. Bueno, veis que no se veía más allá de 5 o 6 metros. Ahí al fondo se ve otra caseta, esta era como una especie de azotea que tenía aquel lugar. Era básicamente una planta y media, podemos decir. No tenía, era totalmente una planta baja, no tenía segundo piso. Bueno, fijaros aquí el pasillo con todas las puertas a los laterales. Yo decía, por Dios, no me dejéis sola. Yo siempre en el medio. A ver, que una es humana, ¿eh? Que también pasé miedo yo en este aspecto. Fijaros las ventanas. Bueno, las grietas ya empezaban a verse bastante, bastante grandes. Esto era para bajar a otra planta. Era, ya os digo que no era totalmente una planta baja. Y de vez en cuando, bueno, pues tenía una primera planta, pero era bastante pequeñita. Fijaros ese pasillo. Se daba bastante, bastante miedo. ¿Veis? Una escalera, porque subía o bajaba según, pero nada, no era tampoco de decir que tuviese dos plantas. Lo que habéis visto anteriormente eran documentos en el suelo. Había muchísimos documentos por todos los lados. Bueno, el vandalismo en aquel sitio era completamente bestial. Aquí ya veis, ya bajábamos estas escaleras que nos acercábamos al crematorio. Había varias escaleras así. Y ya veréis, aquí, bueno, pues eran donde estaba la luz, la toma de luz. Y donde tenían, bueno, pues la fuerza para el crematorio, para dar fuego y todo eso. Fijaros el motor. Ahora lo veréis mejor. El motor del gas, supongo. ¿Veis? Teníamos que salir por fuera para poder llegar al crematorio. En su momento de esplendor, pues claro, todo esto tenía sus pasillos bien, bien puestos, sus jardines. Bueno, pues aquí entramos ya en el crematorio. Fijaros, era una sala bastante enorme. Al fondo podéis ver los tubos que salen de para donde estaban los hornos. Todo completamente con baldosa blanca.
aquel en este sitio, la segunda psicofonía que os enseñé. Fijaros, estaba totalmente todo abierto y dentro cuando entramos hacía un calor bestial, como si estuviesen los hornos todavía encendidos. Además creo que esta es la parte con más energía negativa que pudimos notar, aunque la energía se notaba en todos los sitios. Bueno, aquí veis el horno, aquí es donde dejamos el móvil metido. Esta es la parte trasera del horno. Aquí tenéis de nuevo el horno. Bueno, aquí tendría su puerta de seguridad. Esto visto desde el otro lateral. Bueno, una pequeña estrella de Navidad que había. Bueno, pequeñita, entre comillas, era bastante grande. Bueno, la suciedad, como siempre, por todos lados. Pero fijaros, después salimos. Aquí nos pusimos mucho más lejos. Aquí fue cuando dejamos grabando el móvil, que es donde salió la psicofonía tan grande. Fijaros que los caminos, bueno, pues no se veían nada. Por aquí supongo que venían con el coche a traer los cuerpos. Aquí, bueno, pues hicieron algunas excavaciones o algo, no sé. A lo mejor sacaron los tubos para aprovecharlos en otro sitio. Ya sabéis que en estos sitios, y más hoy en día, bueno, el cobre, el hierro, todos los tubos que utilizaban antiguamente en instalaciones, bueno, pues la gente los roba o la misma empresa se los lleva para aprovecharlos, para reciclarlos. Esto de aquí, bueno, eran como una especie de almacenes, no sé. Este era otro lugar diferente. Bueno, aquí había un pedazo de bidón enorme, no sé si fuese pues de agua, supongo. Olía muchísimo aceite industrial. Además, de hecho, esa zona estaba mojada cuando pasamos. Fijaros, bueno, pues toda la basura que hay ahí de por medio. Sala y más sala. Me recuerda mucho esto a un juego que yo jugaba, Shadowman, que era el asilo. Y la verdad es que estas zonas se le parecen bastante. Bueno, aquí fue una sensación curiosa cuando crucé una de las puertas así grandes, como veis al final. Bueno, creo que era esa la que crucé. Me cogieron del pantalón, me estiraron. Y bueno, pues mi amigo estaban dos por delante, dos o tres por delante. De mí a unos 3 metros y los otros estaban pues a 2 metros y medio más o menos detrás mía, y yo estaba sola. Cuando crucé el umbral de la puerta me estiraron del pantalón, que me quedé, bueno, me quedé muda, me quedé ahí inmóvil. Se lo dije, digo, chicos, me acaban de tocar. Y bueno, el amigo este que es especial en paranormal me dijo que me tranquilizase, que no pasaba nada. Más de hecho era en esta sala cuando crucé la puerta. Esta sala era bastante grande, fijaros. Pues ahí fue cuando noté el tirón en el pantalón a la altura de la cadera. Bueno, aquí encontramos tubos. Aquí era como más el departamento, puede ser de... No sé, de... ¿Cómo lo explico? No me sale la palabra, pero bueno, era más como el departamento laboratorio o cualquier cosa de esa. Bueno, esta zona la verdad es que me impactó muchísimo porque fijaros, estaba todo negro, estaba pintado de negro. Aquí juguetes, zapatos de niños, de mujeres, de hombres, ropa, sobre todo muchos juguetes. Un patín que había por ahí suelto. No sé qué haría toda esta ropa aquí. Supongo que a lo mejor alguien lo hubiera robado de algún sitio y bueno, fijaros el patín. Digo, le dije en ese momento, digo, imagináis que el patín se mueva ahora solo, bueno. Nos pusimos ya hecho una furia. aquí serían, bueno, pues cerca de las 4 de la mañana ya, prácticamente, sí, porque 4 y media, 5 de la mañana. Veis que aquí hay muchas zonas de hierro, de no sé, de cosas.
Bueno, y vamos terminando este vídeo. Así que bueno, lo dicho. Ya sabéis, si os gusta el canal, no dudéis en suscribiros, ya sea por mi forma de hablar, por las cosas que os enseño, por pasar un buen rato conmigo. Fijaros, me despido con la puerta donde se acaban los muertos.